para entregarle esta carta que va dirigida a nuestro presidente de la República y otra carta que va dirigida a nuestro canciller, señor Marcelo Ebrard, para que me hagan favor de entregárselas. Vengo como, no como Ninel Conde, sino como Ninel Herrera. Ninel Conde está desesperada y fue a pedir ayuda a López Obrador para poder recuperar a su hijo Emmanuel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En medio de su contienda para poder recuperar a su hijo Emmanuel, la actriz Ninel Conde acudió esta mañana a Palacio Nacional para solicitar ayuda a Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista, Ninel Conde mencionó que ella acudió a Palacio Nacional para entregarle una carta a López Obrador y otra a Marcelo Ebrard, mencionando: para entregarle esta carta que va dirigida a nuestro presidente de la República y otra carta que va dirigida a nuestro canciller, señor Marcelo Ebrard, para que me hagan favor de entregárselas. Vengo como, no como Ninel Conde, sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi 3 meses sin tener a su hijo en casa, sin ninguna justificación o motivo, y una desesperación terrible porque ya casi 2 meses sin verlo físicamente. Entonces, pues, esto es para manifestar. En declaraciones que fueron reproducidas por la agencia Notimex y la revista TV Notas, Ninel Conde añadió: Dios y yo lo sabemos, y lo hice de buena fe, y que Dios te perdone, porque hay un Dios justo y una madre desesperada, y sí, te saliste con la tuya. Ninel Conde reconoció que tiene el corazón bastante roto, pero que aún así está fuerte, mencionando: es tu petición ahí en el dejarse y aterrorizarme y hacer su propia justicia. Tengo casi 3 meses sin poder tener a mi hijo, sin ninguna razón de peso. Claro que pues sí. Ya estoy desesperada. Se la hacemos llegar al presidente con mucho gusto. Muchísimas gracias. Estoy dependiente de nosotros. Claro, este es el número de expediente, viene todo lo que ha pasado. Perfecto, te agradezco. Muchas gracias. Y así como estoy aquí en Palacio Nacional, si es necesario voy a ir con las autoridades internacionales. Precisamente en la entrevista, Ninel Conde añadió cómo Giovanni siempre suele hablar en contra de las personas que gustan de su mismo género, mencionando: siempre me reprimía de tener a mis asistentes pertenecientes a la comunidad. Decía que yo no podía tener a mi hijo cerca de esas personas endemoniadas y siempre me atacaba. Me decía que era la reina de las personas de la comunidad. Cuando le preguntaron acerca de los mensajes de texto que mostró Medina en donde ella pedía que le hiciera un hijo, la actriz respondió: lo saca de contexto. Dice que son mensajes de enero. Esos son mensajes del año pasado, donde él me decía: ¿qué necesitas para que puedas estar conmigo? Sentirte tranquila y a gusto. Yo le presentaba un proyecto de vida ideal para mí, mas no le pedía un hijo. Yo no me iba a atar con otra cadena a ese señor. No estoy loca. Respecto a su visita a Palacio Nacional, Ninel Conde mencionó: espero que el presidente Andrés Manuel López Obrador me pueda ayudar. Él es un hombre que se guía por la gente más necesitada. A finales del mes de abril, Ninel Conde mencionó que estaba en una contienda legal, ya que Giovanni Medina, padre de su hijo, no le permitía que el pequeño regresara a vivir con ella. Siempre que nos separábamos, él iniciaba una contienda diciéndome que si yo me separaba de él, él me iba a quitar al niño de una u otra forma. Ninel Conde indicó que la actual situación, la cual está afectando a México y al mundo, le vino como anillo al dedo a Medina. Principalmente porque, como las autoridades nos han indicado, los niños pequeños también son población que puede llegar a ser afectada, por lo cual nos han pedido que se queden en casa, al igual que los adultos mayores, por lo cual la situación hizo que Medina no deje salir a Emmanuel de su casa, supuestamente por sentirse afligido de que en algún momento en el que él salga de su casa a la casa de Ninel, Emmanuel pueda obtener esta enfermedad. Pero Ninel Conde ha mencionado que no hay ninguna base legal que se lo permita y por eso fue que denunció. En una entrevista, Ninel Conde añadió: traté de hacerlo por las buenas, por convenios, aceptando ir a su casa sin celular, sin poder tomarle una foto. Creo que todo tiene un límite y es momento de empezar la contienda por mi hijo. Poco después, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde compartió unos mensajes acerca del padre de su hijo, mencionando: el mentiroso Medina no sabe ni qué más inventar para tapar el sol con un dedo. Típica actitud de los trepadores, cuando se les acaban los argumentos, acuden a la difamación.
Y es que hace poco festejamos el Día de las Madres, día en el cual Ninel Conde lamentablemente no lo pudo pasar junto a su hijo Emanuel. Así que le escribió un mensaje en Instagram, donde dice: un 10 de mayo diferente, donde un corazón endurecido, con sed de conflicto y lleno de frustraciones e inseguridades, nos separa para poder disfrutar juntos este día. Estando a 2 cuadras de distancia, quiero dejarte por escrito, amado hijo, que aquí está tu mamá. Y es que sí, por si en algún momento se te fue esto, el hijo de Ninel Conde está a tan solo 2 cuadras de la casa de su mamá y no tiene permitido verlo ni asomándose a la esquina. Esto sí definitivamente ya es pasarse de lanza. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Ninel Conde le haya pedido ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que Giovanni Medina haga algún comunicado al respecto de esto? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic en el botón de aquí abajo y activando la campana de notificaciones. En Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!